¿La lactancia es un derecho de la madre y su bebé? Fortalece los vínculos afectivos y beneficia el desarrollo y la salud de ambos. La lactancia es un acto de amor y paciencia. Es un alimento fundamental que debería brindarse exclusivamente hasta los 6 meses y puede extenderse más de 2 años. En Costa Rica existen leyes que respaldan este derecho. Pero efectivamente se considera como un elemento consustancial al derecho humano a la alimentación en un primer momento, que está establecido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y así está reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde el año 2016. Promover, apoyar y facilitar la lactancia es un deber de toda la sociedad, no solo de la madre o del círculo familiar. Además, el lugar de trabajo debe velar por el cumplimiento de los derechos de las madres en periodo de lactancia. Es un proceso que requiere mucho apoyo profesional y también apoyo familiar, de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestros jefes, de la comunidad. Pequeñas acciones que hacen que la mujer se sienta empoderada y tranquila de poder hacer algo que es tan natural. La lactancia es alimento, la lactancia es salud y la lactancia es amor. Hola, muy buenas tardes. Es un gran placer saludarles y recibirles en nuestra producción semanal de Hablemos de Enfermería, emitida desde el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Hoy, 19 de mayo, hemos preparado un programa muy especial de la mano de la Comisión de Lactancia Materna de nuestra corporación porque estamos conmemorando el Día Mundial de Donación de Leche Materna como parte del homenaje que realizan organizaciones y entidades de salud alrededor del mundo a aquellas madres que participan de esa solidaria práctica dirigida a recién nacidos que no pueden alimentarse de manera adecuada por diversas causas. A raíz de esta conmemoración, hoy nos enrumbaremos a conocer las instalaciones del Hospital Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón de Alajuela, hospital que ha sido uno de los mayores promotores e impulsores de la donación de leche materna en nuestro país. Así que de esta manera le damos el pase a las doctoras Grace Arias y Rebeca Guadamuz de la Comisión de Lactancia, quienes nos darán un recorrido por los servicios que ofrecen en apoyo a este acto de solidaridad, amor puro y que con cada gota regalan vida a miles de niños y niñas de nuestro país. Compañeros, estimados colegas, aquí estamos con la doctora Tereminio del Servicio de Maternidad del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, obstetra. Mi nombre es Rebeca Guadamuz, yo también soy enfermera y soy parte de la Comisión de Lactancia Materna, asesora en lactancia y consultora internacional IBCLC. Quería en primer lugar felicitar a usted en el nombre de todos los grupos, desde el grupo de trabajo del servicio, porque según nos han indicado las compañeras de las jefaturas, que están muy bien preparadas, además de que ya eso nosotros ya lo sabemos desde hace muchos años, en lo que es lactancia materna, que es el tema que nos atañe, aunque yo sé que están preparadas en muchos temas. Entonces, felicitarlas desde mi punto de vista y también agradecerles la participación en este pequeño programa que estamos haciendo. Y me gustaría desde mi punto de vista que usted me dijera desde el punto de vista de enfermería, no tanto que lo que hacen ni nada, sino las cosas que ustedes enfrentan todos los días, así coloquialmente como enfermeras, a la hora de atender a una mamá, a un bebé, a un papá, a una familia, en el asunto de lo que es lactancia materna, como la primera hora, por ejemplo, si el niño es colocado la primera hora en el pecho, si hay un lugar donde pasan de sala de partos a antes de llegar a la unidad, ¿verdad?
si son observadas en lo que es lactancia y cosas así. Me gustaría así que nos dijera el trabajo de ustedes coloquial que hacen todos los días. Claro, sí, es muy importante. Es muy importante porque una vez de que el bebé nace, desde que nace, el bebé se le coloca al pecho, ¿verdad?, de la madre, y se le hacen los cuidados y posterior a eso se sigue insistiendo en lo que es la lactancia materna y uno está pendiente que agarre el pecho. ¿Por qué es tan importante? Porque a nosotros eso nos da seguridad de que el bebé va a estar bien, que el bebé está mamando, nos aseguramos que la madre tenga producción de calostro, que quiera amamantar a su bebé y le explicamos la importancia, ¿verdad? Lo importante que es amamantar el bebé, lo importante que es para el bebé, ¿verdad? Las defensas que le aporta la leche materna, el calostro, ¿verdad? Que es parte de las vitaminas del bebé para el resto de la vida, que, bueno, además de darle toda la charlita y la educación de que no hay nada que sustituya la leche materna, que es un bebé que si se pega al pecho desde que nace va a ser un bebé más seguro, más sano, se enferman menos, más afectivos con la sociedad y son esos bebés que se van a enfermar menos, ¿verdad? Entonces, doctora, y así como algunas experiencias, una o dos experiencias que han tenido así como que han sido como de suma importancia de una mamá con un bebé o una familia, digamos, en eso que a veces uno pasa, que uno recuerda de un caso de una mamá, de un bebé en lo que es lactancia, el éxito que se han tenido, e incluso a veces los decesos que ha tenido uno en el asunto de los temas de lactancia. ¿Verdad? Hay muchísimos casos, ¿verdad? De hecho, trabajar con la lactancia es muy bonito, muy satisfactorio, a uno le llena mucho porque a veces uno enfrenta problemas de lactancia severos, tal vez porque el bebé quiere mamar y la mamá no tiene producción, o tal vez porque no hay forma, ¿verdad? Al revés, que la mamá no tiene deseos de dar de mamar y tal vez viene como muy negativa y después de que usted le explica todo, la importancia y los tiene ahí en contacto y todo, se ha visto los cambios, ¿verdad?, que tiene esa mamá y sale amamantando a su bebé. Entonces, para uno eso es muy satisfactorio. Explicarles que parte de este acercamiento es para que todo el personal de enfermería también conozca nuestra función como comité de lactancia materna. Lo que estamos buscando es acercarnos un poco más a ustedes, que sepan que el colegio tiene una comisión de profesionales que está trabajando para poder acompañarlos en este proceso de lactancia y estas captaciones que se dan desde acá, desde donde vienen todos los bebitos y que se refieren. Sabemos que manejan un programa de lactancia lindísimo, que tiene muchísimo alcance. Y la idea también es pues detectar en qué situaciones podemos nosotros como colegio de enfermeras acompañarles también y, por qué no, mejorar desde la parte educativa, ¿verdad?, y acompañamiento y, de ser posible, ¿verdad?, pues ayudar también en toda la parte de presupuesto y trabajo anual, acompañarlos y que ustedes como profesionales y colegas también se sientan acompañados en el proceso y que sepan que estamos muy orgullosos de ustedes, del trabajo que hacen. En realidad es un trabajo lindísimo que requiere mucha coordinación interdisciplinario, pero que sabemos que enfermería es parte vital de este proceso para que se dé. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, estimados colegas, aquí yo, Grace Arias, de la Comisión de Lactancia Materna del Colegio de Enfermeras, visitando el Hospital de San Ramón con la doctora Seidy Ramírez. Estamos en el servicio de neonatos y nos va a explicar ella un poquito de lo que se hace en lactancia materna, así en breves palabras, en este servicio específicamente. A ver. Bueno, buenos días. En realidad le voy a dar aspectos muy generales porque aquí se hacen muchas actividades, muchas funciones con respecto a los neonatos y a los niños. El Hospital de San Ramón cuenta con camitas disponibles para las madres de los bebés que están hospitalizados, que por su condición requieren estar ingresados en el servicio de neonatos. Generalmente neonatos es por supuesto manejado por una enfermera profesional y auxiliares de enfermería, todos debidamente capacitados, todos comprometidos con lo que es lactancia materna, manejo y desarrollo del recién nacido. Ellos cumplen tiempos, cumplen con calidad el trabajo. En realidad, sí tenemos una labor muy satisfactoria, ¿verdad?, en lo que es el manejo del neonato.
y también nos hemos preocupado periódicamente por tenerlos capacitados. Entonces, periódicamente coordinamos gracias a instituciones, ¿verdad?, que nos colaboran, como la Universidad de Costa Rica, el CENDEIS, el mismo Colegio de Enfermeras. Tratamos de tener al personal bien actualizado en temas de lactancia y manejo del recién nacido. Bueno, ya escucharon a la doctora, la felicitamos por ese trabajo tan increíble que se hace, ¿verdad? Somos enfermeras con orgullo y de corazón. Y pues decirles que en Colegio de Enfermeras tenemos la comisión de lactancia materna para que se acerquen, para que nos consulten y en lo que podamos estar ahí acompañándolas con mucho gusto. Y es que el Banco de Leche Materna del Hospital de San Ramón es uno de los dos bancos de leche materna oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Gracias a su gran compromiso y entrega con la población neonata y sus familias, es que recientemente la Caja decide hacer una inversión de 170 millones de colones para ofrecer mejores condiciones de infraestructura, higiene, accesibilidad y un entorno acogedor y cómodo para las donadoras de leche materna. Asimismo, como beneficiar el aumento en la capacidad productiva para mejorar la calidad de vida de los bebés en este estado crítico de las unidades de neonatos de diversos hospitales del país. De acuerdo con la Caja, la remodelación contempla un consultorio de atención de enfermería para valorar a la donadora y al bebé, así como brindar educación a la mamá de cómo hacer la donación en casa. También cuenta con un espacio amplio para la donación en hospital y una sala de espera para los acompañantes de las mamás que llegan a este servicio. Adicionalmente, posee una cámara de flujo laminar que permite garantizar calidad en el proceso. Bueno, y después de este recorrido tan lindo que realizamos el día de hoy, no nos queda nada más que agradecerles el habernos recibido en el hospital, felicitarlos por ese trabajo y por esa labor tan linda que realiza todo el personal de enfermería. Extensivo el agradecimiento a la dirección del hospital, a la dirección de enfermería, y reiterar nuestro compromiso como Comisión de Lactancia Materna del Colegio de Enfermeras, acompañarlas en el proceso y saber que tenemos un respaldo para toda el área de lactancia materna y enfermería. Muchísimas gracias también a usted, doña Zaidi, por recibirnos el día de hoy y hacernos parte de esta experiencia y recorrido tan lindo. De igual manera, muchas gracias a ustedes por su visita. En realidad es un hospital que siempre hemos trabajado en pro de la lactancia materna y el desarrollo del niño, y siempre son bienvenidos en nuestro hospital. Muchísimas gracias. La donación de lactancia materna es considerada una práctica de solidaridad y amor puro, en donde miles de niños y niñas se ven beneficiados para tener día con día una alimentación adecuada y llena de nutrientes. En Costa Rica nacen aproximadamente 65 mil niños y niñas, de los cuales un 8% son prematuros y otros nacen con situaciones patológicas especiales que requieren hospitalización por tiempos largos en las unidades de neonatología. Nos trasladaremos ahora a las instalaciones de la clínica de lactancia de este hospital, servicio indispensable para la captación de este invaluable recurso y de la atención y educación de las usuarias para la donación de este. La doctora Grace Arias se encuentra con la doctora Ruth Herrera, coordinadora de este servicio, quien nos comentará en entrevista parte del funcionamiento de la clínica y el rol que ejerce enfermería en este campo. Thank you.
imagen. Con el nuevo diseño de la licencia profesional, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica garantiza mayores estándares de calidad y seguridad para una acreditación confiable. Recuerde que si porta la licencia con el diseño anterior, podrá seguir utilizándola siempre y cuando esta no se encuentre vencida. Los falsos profesionales de enfermería existen y estos atentan la atención de la salud de la población, ocasionando daños irreversibles. Exija la licencia al profesional de enfermería y no ponga en manos de cualquiera su vida ni la de su familia. Denuncie al 2519-6805. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica vela por su bienestar y seguridad. Buenas compañeros, colegas y público, ¿verdad?, que nos está viendo aquí. Continuamos con este recorrido. Ahora estamos en la clínica de lactancia del Hospital Carlos Luis Valverde Vega. Yo, representante de la Comisión de Lactancia Materna del Colegio de Enfermeras, y aquí tenemos a la doctora Ruth Herrera, que es la coordinadora, la encargada de lo que es la consulta de lo que se refiere a enfermería, de lactancia materna, de acá. Y entonces, le agradezco en el alma que nos haya recibido y la felicito porque el trabajo que se ha hecho aquí en lactancia materna en este hospital ha sido de todas maneras muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y entonces, los felicito enormemente por el trabajo que hacen y por todos los logros que han tenido. Entonces, es un placer el recibirlos acá. Y verte, Grace, después de tantísimos años de trabajar y ver que estás en la comisión, pues es de mucha satisfacción. Sí, quisiera tal vez que nos contara un poquito del trabajo que hacen aquí en la clínica, porque en la consulta propiamente y luego como clínica, nos gustaría mucho saber, ¿verdad? Y específicamente lo que es el trabajo de enfermería, que es en realidad lo que a nosotros nos atañe, ¿verdad? Nos interesa muchísimo. Bueno, lo que es la atención aquí propiamente por enfermería, directo en lactancia, es una entrega del personal hacia el usuario, ¿verdad? Nosotros trabajamos a nivel de paciente, nos desplazamos hacia donde está la usuaria, no la atendemos desde acá, desde el escritorio, sino que trabajamos a nivel de ella, revisamos al bebé en brazos de la madre y lo colocamos en posición para amamantar, vemos las cosas que está haciendo bien mamá y vemos las cosas que no están tan bien y le ayudamos, si ella sí lo tiene a bien, le ayudamos a posicionarlo bien, a hacerle ejercicios orofaciales, revisamos si tiene frenillo, si está maltratando los pezones de mamá, si mamá tiene leche o el calostro en su efecto. Y si hay frenillo, pues coordinamos con el médico para que le corte el frenillo y poder continuar con la atención de la madre. El procedimiento se hace de una vez aquí, nada de referirlos a otro lado ni nada, sino inmediatamente para el corte del frenillo. El corte de frenillo lo hacemos de una vez de ser posible. La clínica atiende gran demanda de pacientes, de casos nuevos y de algunos casos subsecuentes. Y se coordina con la médico. La médico generalmente tiene un espacio para los frenillos que vamos encontrando y ella poderlo realizar de una vez acá en el consultorio de al lado. Si por casualidad no hay cupo, entonces se programa para mañana o pasado, lo más pronto posible para solucionar el problema de inmediato.
Me parece interesante el hecho de que nos diga que evaluaran las señoras en otro lugar. ¿Es en la salita de espera donde la pasamos ahora o donde las valoran con el bebé? No, las valoramos aquí mismo en el consultorio. Lo único que yo hago es desplazarme e irme a donde está la usuaria. Estaría sentada ya al frente y yo me desplazo. Con mi silla la bajo a nivel de paciente y ahí mismo trabajo con ella. Previo a eso, ya se ha visto en la sala de signos vitales y en la preconsulta, y ahí se ha pesado, se ha medido circunferencia cefálica, se ha visto coloración y cómo viene mamá, porque es todo el binomio lo que se atiende, las condiciones tanto del niño como de la madre. Y después de ahí se van a la sala de espera y se van pasando acá a la consulta. Nosotros tenemos un personal auxiliar de enfermería que también es profesional, ¿verdad? Que están, la mayoría están subcontratadas. Entonces tenemos un nivel de preparación muy bueno y gracias a Dios las auxiliares están preparadas para la atención de lactancia. Tratamos al máximo de que nos asignen personal capacitado y si es un personal nuevo, que nos lo dejen por un tiempo, por nombramientos más larguitos, sí, para que ellas puedan dominar esta área. Sí, entonces también no solo yo atiendo acá o la persona que me suple a mí cuando no estoy, sino también las auxiliares. Ellas dan un excelente atención, sí. Yo superviso, eso sí, ¿verdad? A nivel, me voy y superviso todo lo que se está haciendo en las otras salas, porque contamos con 3 consultorios, uno para signos vitales y otro para extracción. En la extracción vamos adelantando con las otras pacientes que van en fin. ¿Y el asunto de los billy check, y eso también los hacen? El billy check, sí, nosotros tenemos un billy check acá. Y hacemos los controles, si encontramos alteraciones, ¿verdad? Si las bilirrubinas no están entre parámetros, llamamos inmediatamente al médico, que lo tenemos al lado. Ajá. Y si por casualidad ese médico no está, porque de ahí tiene su cita o no se la pudieron suplir o algo, ese médico no lo tenemos en la clínica, llamamos de inmediato a neonatología y las pediatras que están allá siempre están muy anuentes a ayudarnos. Entonces se hacen los trámites ya de laboratorio, cuando vienen los resultados nosotros también los vemos y se los reportamos a ellos y ya vemos la conducta a seguir, si es a internar o es darle una nueva cita o dejarlos de alta. Vean, podemos ver que es un trabajo increíble, un trabajo súper integral, ¿verdad? Quiero recalcar el hecho del escritorio que nos decía la compañera, porque cuando atendemos a una persona siempre tenemos que quitar el escritorio de enfrente, ¿verdad? Para poder trabajar de tú a tú en cualquier consulta que estemos, no solo de lactancia. Y entonces eso también es algo, pues, mucho de felicitar también, porque es algo que han implementado y ojalá sea retomado por todas las consultas, todos los compañeros, ¿verdad? Siempre. Sí, algo que yo recalco es que nosotros, la atención de enfermería, no damos altas, salvo que ya es que el usuario se va del pueblo, digámoslo así. Pero si no, todos se van con cita abierta. No damos altas, sino cita abierta. ¿Por qué? Porque si ya en casa mamá encuentra alguna situación especial, por lo menos que pueda venir para ver si se le asigna un cupo en el mismo día o días posteriores. Entonces, si hay alguna mastitis, algún problema en la mama o bebé no mama o a mamá le duele, entonces tienen la cita abierta para volver a... Doctora, ¿y hacen consultas por vía telefónica o eso no aplica para...? Bueno, nosotros lo que es enfermería no tenemos cupos vía telefónica, la tiene la médico general, porque el problema es
que generalmente la consulta por parte de enfermería siempre está full y es presencial. Si asignamos citas vía telefónica, son espacios que se le está quitando a alguien que necesita y viene a pedir ayuda. Sí, pero como que alguien, a una señora se le presentó algo y diga, voy a llamar a la clínica de lactancia para que me asesore. Eso sí, claro que sí. Ellas llaman y nosotros las abordamos vía telefónica. Lo que le decía es, digamos, como en el caso de los pacientes, que en maternidad dejan como para una llamada telefónica y no les dan cita presencial. Si en esa llamada telefónica la médico capta que hay alguna situación, entonces lo coordina con nosotros para meterlo en la consulta nuestra. Y si la mamá tiene libertad para llamar, ellas se van con el número de teléfono de la clínica y cuando están en casa llaman, esas consultas sí las atendemos vía telefónica. También, bueno, nada más quiero, tal vez nos gustaría que nos hiciera ver la situación de enfermería en el trabajo de acá, ¿verdad? Si es suficiente el personal de enfermería, qué nosotros podríamos mejorar en enfermería, en la clínica, en la consulta. Desde el punto de vista de la Comisión de Lactancia Materna, pues queremos apoyarlos, queremos que nos... Que estar en comunicación, que participen en los cursos, que participen en los programas y que los distribuyan por todo lado para que todo el mundo los vea. Entonces, de pronto, pues no somos un solucionador de problemas, pero sí tal vez uno puede apoyar, nos podemos apoyar juntos, ¿verdad? Porque ya somos enfermería y enfermería somos uno nada más, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos contara esa situación que hay de enfermería. Qué bonito sería que aquí hubiera 4 enfermeras. Qué bonito sería que aquí hubieran tantas consultas. Qué bonito sería, o sea, que... Pues sí, yo siento que sí, la clínica está carente de profesionales, digamos, necesitamos más. Ojalá se diera la oportunidad de tener otra profesional que pueda también asistir al banco de leche, que pueda ir a los salones a visitar los pacientes hospitalizados o en el caso de neonatología, porque la clínica de lactancia no es solo atender el problema de lactancia en sí, sino también es preventivo a nivel de maternidad. También la clínica de lactancia debe trabajar con las donadoras, y por carencia, por falta de tiempo, digamos, o falta de un profesional más, no se puede hacer como se debería. Por otro lado, las auxiliares de enfermería, ¿verdad?, están contratadas como auxiliares. Lo ideal sería que se pudieran contratar como profesionales, que sería un estímulo también para ellos. Por otro lado, la clínica de lactancia no solo ve lactancia, sino también ve desarrollo. Y la parte de estimulación temprana, que no es reconocida en este hospital. Yo tengo la maestría y ya me pensiono, y me pensiono como una E1, que yo siento que ese vacío sí me lo llevo, porque ya me pensiono en 3 meses, pero ojalá que cuando que ya logren reconocer a los profesionales a nivel de recursos humanos y tengan su pago como debe ser, ¿verdad?, y su reconocimiento ante todo. Yo, dentro de lo que poquito que yo sé del colegio, y tal vez les digo a usted y a los compañeros que están escuchando, es que tal vez, por ejemplo, una compañera como Ana Ruth, que tiene quién sabe cuántos títulos de preparación, ¿verdad?, porque tiene de todos los títulos de lactancia que se han dado, de pronto que se pongan a escarbar y saquen todos los títulos que tengan, los lleven al colegio, que se los avalen, que los presenten, que hagan una nota en donde puedan justificar que son profesionales en lactancia materna. Si esto lo hace una compañera, lo hace otro, lo hace otro, lo hacen varios, nosotros tal vez podemos luchar por una enfermera especialista en lactancia materna. Pero como que eso no se ha visto la necesidad y nadie lo ha hecho, nadie lo ha presentado. Entonces, es como sacar el montón de títulos que tenemos, porque esta compañera que tenemos aquí
es una Biblia ambulante y como ella tenemos muchas compañeras en las clínicas de lactancia aquí, ¿verdad? Y entonces vale la pena el reconocimiento profesional de la enfermera en lactancia materna y tenemos que luchar por eso. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y ya, ahí nos estamos viendo y me ha encantado en el alma verla. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Grace y doctora Rebeca de la Comisión de Lactancia Materna. Hemos llegado al punto final de esta edición dedicada al Día de la Donación de Leche Materna. No sin antes queremos despedirnos de todos ustedes trayéndoles un mensaje de concientización y también agradecimiento a todas las madres que se unen a esta noble causa para llevar este sustentoso alimento a miles de neonatos a lo largo de todo nuestro país. Esta ha sido una producción especial a cargo de la Unidad de Comunicación, a cargo del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales y Priscila Fernández. Recuerden que todos los viernes nos vemos a partir de las 4:30 de la tarde aquí en su programa Hablemos de Enfermería. Hasta pronto.